La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, y otras instituciones abrieron espacio de análisis para hablar sobre la seguridad y la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos líderes. Sí hay actores armados en las comunas de Barranca Bermeja, sí hay una economía ilegal alrededor del microtráfico, sí hay intereses políticos de estas estructuras. No nos interesa el nombre que le pongamos, lo que nos interesa es que las autoridades investiguen. Las organizaciones sociales piden el fortalecimiento de las rutas de protección. Además, según afirman, el tema de seguridad en algunas comunas del municipio va más allá del microtráfico. Que es grave, pero que también hay unas estructuras criminales que tienen unos intereses económicos y políticos en el territorio. También reconocemos que las autoridades han hecho su labor, pero que falta aún frente en materia de prevención y protección. La policía y el gobierno estuvieron presentes en el encuentro y escucharon las inquietudes de líderes y defensores de derechos humanos, hecho que destaca el presidente de CREDOS, Iván Madero. Ahí está pasando algo y es donde nosotros insistimos frente a el acceso a la justicia, la confianza en la institucionalidad y los resultados que sean óptimos frente a la protección de los líderes sociales y la comunidad en general. Esperan que escenarios donde participa la institucionalidad se sigan realizando, pues sirven también, según Madero, aparte de confrontar realidades, generar confianza para garantizar la seguridad y la convivencia en el municipio y la región.